buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué delicia poderlos estar saludando esta mañana de miércoles en junio con toda la actitud. Ya estamos en el ombligo de la semana, como se conoce, y nos faltan dos días para seguir dando tantos contenidos saludables que hacemos aquí en Mi Parque, tu casa. Andrés Rengifo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pero dos días de esta semana, no nos asuste, pues, ni a los televidentes, señora, que Mi Parque, tu casa. Así que vayan programando qué hacer. Hay que programarnos, sobre todo, con muchas actividades que sean saludables, con muchas actividades que podamos compartir en familia y que podamos disfrutar también en nuestros hogares, pero ya nos vamos preparando para esa nueva normalidad, como la dicen muchos, como lo anuncian muchos, y adaptarnos a lo que está pasando en nuestra ciudad, pero todo con una actitud muy positiva, y por eso aquí preparamos cuerpo, mente, alma. Nuestro espíritu se llena de energía todos los días en Mi Parque, tu casa, y también queremos saber ustedes precisamente cómo están adaptándose a toda esta situación, y por eso tenemos líneas de contacto. Así, 268-6033 es la línea telefónica para que nos llamen, para que conversen. Además que hoy vamos a tener unos invitados muy, muy, muy chéveres, así que pueden hacer todas las llamadas y preguntas que ustedes necesiten. Sí, señor. Y también la línea de WhatsApp, el espacio que tanto nos gusta para que ustedes se comuniquen no solamente con nosotros, sino de pronto con esos personajes, con esos seres queridos que no se han podido contactar, enviarles sus abrazos, sus saludos, sus besos y decirles que los quieren. 301-786-9174, línea de WhatsApp. Ojo, solamente mensajes, fotografías o si de pronto algún video de lo que están haciendo en sus hogares, no para llamadas telefónicas. Así es, ¿y qué tal si les contamos a nuestros televidentes qué vamos a tener el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Entonces, uno, funcionalidad de la moda deportiva. ¿Por qué tenemos que tener un atuendo adecuado cuando vamos a hacer deporte? Si somos de talla grande, ¿podemos tener prendas ceñidas? Si somos de talla delgada, ¿cómo puedo hacerme para verme bien y sentirme bien? Además, porque la actividad física se tiene que disfrutar, y por eso yo también estoy de ropa deportiva, porque dije, bueno, como mujer empoderada, también les voy a hablar del tema. Entonces eso es comodidad y funcionalidad en la ropa deportiva. Ah, bueno, creo que así estará muy interesante. Y además de eso, imagínense, si ya estamos cómodos para practicar deporte, también pues tenemos que comer cómodamente, disfrutar lo que comemos. Y qué tal un snack delicioso, pero que no estemos ahí echándonos culpas por lo que nos estamos comiendo. Así es, así que vamos a preparar un delicioso snack, se llama cremoso de limón. Los ingredientes son fáciles de conseguir, así que yo voy a ser la encargada de prepararlo acá. Yo no lo sé preparar, vamos a tener una persona que lo sabe preparar y nos va a indicar cómo hacerlo. Y es así como usted en casa también lo va a control hacer. Remoto. A control remoto. Bueno, aquí, mijita. Amén. No, pero usted no, me va más a acompañar. Bien a mí, porque yo me la voy a tomar. Lo voy a tomar con usted, señora. Lo voy a acompañar, sí, señora. Amigo, usted ha hecho yoga, pilates. No, yoga ya descubrimos en estos días que poquito, pero no, pilates. Pero el árbol, oye, usted sigue con lo. Qué pena, pero tengo que decir algo en mi defensa. Sé que estamos de afán, pero ese día la sesión de yoga estuvo bien. Mi árbol, aunque se cayó, aguantó un poquito. Listo, señora, no me quite pilates. Mérito. No he hecho pilates. No, listo. Bueno, hoy yo le voy a enseñar con una profesora del INDER a hacer pilates. Así que vamos a empezar de una vez con mi programa, Mi Parque, Tu Casa, y con la frase motivacional. Aquí tengo mi librito. Recordemos que es seriamente del psicólogo Alejandro Carvajal, que espero que muy pronto esté aquí en Mi Parque, Tu Casa. Así que vamos con el mensaje del día. No te quejes más. Cambia. No digas es que la gente. Hazte responsable tú. No compares tu dolor con el del otro como en una competencia de a quién le duele más. No aplaces tus sueños ni empeñes tu felicidad. No te rindas. Inténtalo una y otra vez. No solo pienses, actúa. Eso es lo que tienes que hacer. Qué contundente. No solo pienses, actúa. Yo creo que ese es uno de los principales aprendizajes que nos queda. Me encantan esas lecturas. Esa es también, ese es de equilibrio. Sí, también del mismo. Esta semana lo vamos a estar trabajando serenamente del psicólogo Alejandro Carvajal. Por supuesto. Claro, de la que ya nos habías dicho de Alejandro. Ayer también fue de Alejandro. Sí. Creo que nos dejan reflexiones bien interesantes. No solamente pienses, sino que actúa. Actúa, sí, señora. Hay que llevarlo a la realidad. Listo. Y empezamos actuando también ya. Sí, vamos a actuar. Moda de una funcional. Vez. Vamos a empezar con esto. Bueno, señora, entonces, ¿qué tal si le damos la bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, a Juan Camilo Willis Castañeda? Él es diseñador de vestuario. Juan Camilo, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias. ¿Estás? Gracias por la invitación. Bienvenido primero a Mi Parque, Tu Casa. Gracias. Qué bueno tenerte acá. Y esa, esa pregunta obligada, y es como, venga, es que la ropa deportiva, él está, mira, él tiene un buzo, una jacket deportiva, pero también tiene el jean, y vemos muchas veces las personas en la calle que hace ropa, hace ejercicio así y no tienen la ropa adecuada para eso. Entonces es entender
que definitivamente hay que tenerla porque tiene que ser funcional. Manuela, o sea, mira, lo más como importante es pues, el inapropiado y la apropiada. No, dejé así pues. Mira, lo más importante, Manuela, es que haya comodidad y rendimiento del deportista pues a la hora de hacer su actividad de física. Entonces, para eso es para lo que estamos hoy acá, para hablar del tema de funcionalidad en el tema. Bien, pero una pregunta, si te sientes cómodo con el tapado, que lo puedes hacer, si te lo quieres retirar, lo puedes hacer porque estamos a una distancia adecuada, perfecto. Cómodo. Muy bien. Claro que sí. Entonces, bueno, funcionalidad. Yo creo que retomemos el término porque creo que nos estamos adaptando mucho a ello y es que ya tiene cabida en diferentes ámbitos, pero la funcionalidad no solamente va con la comodidad. Aquí, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, que nos permita también un mejor contacto con nuestro medio ambiente, con todo lo nuestro alrededor? Entonces, ¿qué significa esto? No solamente que nos sintamos bien, cómodos. Sí, claro que sí. ¿Qué o más sea, hay en detrás que, de la funcionalidad? En las principales características que yo les estaba dando en el tema de la funcionalidad, les estaba hablando del rendimiento del deportista como tal. O sea, depende entonces, de una textura y una tela puedo rendir mejor como sí, deportista. Claro que sí. Aparte, el ajuste también es súper... Al hablar de ajuste, estamos hablando de irrigación de sangre, estamos hablando de durabilidad en el deporte, de tiempo que voy a permanecer en mi actividad física, y esto me lo va a permitir el tema del ajuste. Un secreto, un tip que ahorita conversábamos detrás de cámaras es saber elegir la talla. Supremamente importante, y más en el tema de las chicas de talla grande, es súper importante que se conozcan muy bien y que sepan cuál es su talla adecuada para que no se les marque de pronto en el abdomen o que el pantalón o los tops no les hagan, aparte pues de que ya tienen el volumen en la espalda o en el abdomen, no les hagan de pronto como el tema de rollitos o que se les parta de pronto como el abdomen con las bandas y los elásticos. Bueno, creo que contamos con la fortuna que precisamente en la actualidad ya no hay tantos prejuicios con las tallas. Por el contrario, se está aprovechando como una oportunidad porque las mujeres reales, como decimos, pues es una expresión que se utiliza mucho, pero también es concisa. Las mujeres son empoderadas, ya están pensando en otras cosas y ya, la talla no tiene nada que ver. Esto hace, obviamente, que la comodidad no vaya solamente con una prenda, sino con lo que expresan, con todo lo que se puede ver alrededor de ellas. En esta moda, además de comodidad y funcionalidad, entonces también se puede hablar de seguridad de ellas mismas. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, es supremamente importante el tema de la seguridad a la hora de hacer deporte y que ellas se sientan muy cómodas con lo que ven en el espejo cuando están vestidas de ropa deportiva. Bien, también tenemos que ver que estas prendas deportivas entonces funcionan para estar en la casa, pues que ahora que estamos en cuarentena y que no podemos salir, entonces podemos hacer el deporte en la casa y también nos funciona para estar bonitas desde muy temprano y ya para hacer el deporte en la hora que necesitemos, ¿cierto? Que ahí estamos viendo las imágenes de cómo podemos lucir en la casa muy bien la ropa deportiva. De hecho, Manuela, desde que trajimos los tenis al día a día, a sí, nuestro día a día, solo esta condición nos ha hecho también llevarnos a llevar las camisetas deportivas a un ambiente o a un día a día o a una cotidianidad, pues como más, hacerlo más normal, hacer el uso de la ropa deportiva como de un día a día. Bien, entonces vamos a pedirle por favor a nuestra primera mujer real, no es la modelo, sino una mujer real, una mujer que es delgada y que tiene, vamos a describir el atuendo que tiende y por qué entender que eso me serviría para hacer la actividad física. Hola, bienvenida para Susana, por supuesto, nuestra modelo que nos acompaña. La mujer real, me gustó más sí, esto, nuestra mujer real que nos acompaña para mostrarle el atuendo. Claro que sí, mira, en Susana vemos algo supremamente chévere el día de hoy y es la forma como se adapta la moda y cómo se adapta en este momento la ropa deportiva a esta situación por la que está pasando el mundo. Sí. Y podemos ver el detalle que tiene el buzo que tiene en este momento Susana, que tiene el integrado pues el tapabocas. Ah, viene con el camibuzo. Sí, okay. Es pegado, es algo supremamente chévere pues porque te ayuda como... Si es una mujer bajita, si es una mujer que es delgada, ¿qué sería como lo indicado el momento de la compra para ella?
Bueno, en el tema de Susana, que es una mujer de talla más pequeña, ¿sí? Y es una mujer más de pronto, por hablarlo así, más estilizada, Susana se puede dar ciertas virtudes a la hora de comprar, ¿sí? Su ropa deportiva. Ahí no tendríamos como una condición como tal para Susana, pues, como, o alguna limitación. Susana en este momento vemos que tiene, está usando unas licras y arriba el chaleco, que igual, aparte que le puede estar regalando más volumen a su silueta, ¿sí? Lo que está haciendo de pronto es protegiéndola, pues, como con el tema del antifluido, para salir a la calle y tener contacto de pronto con otras personas. Hablemos de ese material y la textura que tiene, que es bien particular. Vemos que tiene unos pequeños, es que unos orificios muy pequeños. Es que, una tela porosa, porosa que permite la transpiración. O sea, permite como el flujo de aire mientras ella está haciendo actividad deportiva y la va a mantener cómoda y fresca mientras está. Pregunta, hay algo que siempre nos pasa a nosotras las mujeres y ustedes, yo creo que en casa me van a decir, Manuela, yo creo que cuente, sí. A ver. Cuando uno hace las sentadilla, o sea, cuando uno hace esto, las mujeres lo que buscamos es que uno no se nos vele, que no se nos vaya, sí, a ver la ropa interior y que obviamente siga formándose muy bien. Ahí vemos. Mira, en este momento Susana está haciendo sentadillas y perfectamente vemos que es una licra que no deja ver ni la ropa interior, o sea, no es traslúcida, sí, no se baja. Mira que la banda que tiene en la cinturilla es muy amplia, entonces mira que me ayuda a que no se baje. Si no tiene que estar pendiente de será que se me subió, me bajó, que obviamente eso también limita el rendimiento. Además, en la actividad, pues, física. Susana tiene un súper cuerpazo, ¿cierto? Pero digamos, si tenemos esa barriguita acá, esa banda también nos permite como el ajuste de, bueno, me voy a sentir cómoda para hacer el ejercicio y no me voy a ver, pues sí, como que es que no me siento tan cómoda, entonces no puedo utilizar licras porque yo no tengo el cuerpo, pues, de Susana. No, sí, lo puedes hacer. Sí, claro que sí. Bien. Susana, gracias. Una mujer real aquí en mi parque, tu casa, donde estamos mostrando cómo puede lucir muy bien con eso. Cuéntame. Bueno, y le tengo otra mujer real. Sí. ¿Usted ha escuchado ese término de size plus o tallas, sí, grandes? Precisamente, sí, algo que nos encanta, y ya se ha mandado a recoger ese asunto de que las modelos, que aunque ella es una mujer real que nos acompaña, pues para venir a hablar de un vestuario, por ejemplo, pues puede tener talla grande. Melissa tiene talla grande. Bienvenida a mi parque, tu casa. Y también nos vas a describir, por favor, Juan Camilo, entonces, lo que lleva y por qué le favorece a Melissa con su talla grande. Sí. Melissa, pues, que también es súper importante abonar a lo que decías ahorita respecto a Susana, es una mujer divina. O sea, Melissa tiene un súper cuerpazo también, es súper linda. En Melissa también, Mel, muéstranos, por favor, la cinturilla de la licra. Mira que se ve también supremamente cómoda. Y es súper importante lo que hablábamos ahorita del tema de la talla y de saber elegir la talla. Y conocer cuál es el tipo de cuerpo que uno tiene. Sabes que también es muy importante, sí, Manuela, que las chicas sepan elegir muy bien la ropa interior que están, okay, usando bajo su ropa. Para que no deportiva. Haya marcas debajo de para la... Para que no se marque, para, uh-huh, que no se parta, para que... Otra cosa que es súper importante es el material que se está usando. Porque es que muchas veces hacen la inversión en un material adecuado para hacer deporte en la ropa exterior, pero en la parte interior están usando panties de algodón, por ejemplo, sí, y el algodón lo que hace es generar más absorbencia y no es desecado tan rápido, y lo que va haciendo es que se van generando malos entonces, olores. Entonces, ¿qué ropa interior se debe usar? Sí, ¿de qué materiales, siempre, por ejemplo? O sea, es súper importante usar estos panties que son de costuras simples o, okay, sin costuras, que se encuentran, pues, en el mercado. Sí. Y ojalá no algodón, sino ¿qué? Microfibra, licras, usar listo, más materiales. O sea, licra al interior y licras al, sí, exterior. Sí, porque sí, muchas, sí, veces, sí, lo que pasa, y lo que les digo, es totalmente real que uno hace el ejercicio, una suda, y uno siente que en ciertos sectores, en la parte íntima, se ve húmedo, se ve mojado y la tela de la licra no absorbe completamente esa humedad, entonces empieza a marcar. O peor aún, que sí, ni siquiera se vea, pero que de pronto lo sientan y genera inseguridad. Claro. Estamos muy acostumbrados a ver en el mercado normalmente licras o materiales, pantalones y ropa deportiva. Las encontramos y siempre creemos, no, es que es carísimo usar ropa deportiva.
Yo no puedo usar ropa deportiva, por eso salgo al parque o por eso voy al gimnasio o por eso hago mi actividad física con ropa súper costosa o no puedo porque es súper costoso para mí hacer deporte. En este momento nos está ofreciendo, o sea, en este momento encontramos en el mercado ropa asequible, es fácil para todos acceder y buena, sí, porque es que en este momento estamos viendo que se encuentra en el mercado ropa aún mejor. Juan Camilo, en concordancia con eso que nos estás contando, entonces también existen unas prendas básicas con estos materiales para las personas que de pronto no tienen acceso a tanta cantidad de prendas, pero que usted diga, no, es que si tiene de pronto tales pantalones, tales licras y tantas blusitas, puede combinarlas cuanto a colores y todo eso. Mira que súper, o sea, esa pregunta que estás haciendo y lo que traes en este momento lo evidenciamos muy bien como en el tema de Melissa. Estamos viendo una camiseta blanca, un pantalón negro básico, tiene un detalle súper bonito como en la pierna, que me permite usarlo con infinidad de ropa superior o con camisetas de otros colores, otras texturas, otras formas. Mira que la chaqueta también diversifica un poquito bien, como el y este tapaboca, ese sí no va pegado a la blusita, sino que es listo, es independiente. Sí. ¿Qué tal, Melissa, si haces de lado una sentadilla para ver que lo puedes hacer? Dale. Lo puedes hacer y lo hace perfecto. La ropa interior. Y nada, mira que... Nada, yo quisiera, mira, exacto, quisiera verla por detrás. Por detrás, y mira sí, que la, se ve súper bien. Se sujeta súper bien la prenda. Rápidamente, consejos para mujeres de talla grande al momento de comprar. Es decir, muchas veces tienen grafías, o sea, tienen algunos estampados y eso nos puede no tanto beneficiar, entonces bueno, mejor no, cuál. No se tienen que limitar con el tema de estampación. Sí. Ellas no se tienen que limitar, pero sí es súper importante que tengan en cuenta que cuando van a elegir el tema de estampación en su ropa, sea deportiva o sea su ropa casual, tienen que ser patrones que se repitan o que sean de pronto mini prints, que sean más pequeñitos, que no sean de pronto una estampación más grande pues, o tan grande. A eso vamos con el tema de la estampación. Ya tenemos que despedirlo, ¿sí? Hora de agradecerles a Susana, a Melissa y a Juan Camilo. Gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Yo creo que estas recomendaciones son pertinentes absolutamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y antes quería recordarles lo que estábamos hablando ahorita, el tema de precios. Hoy traemos al programa ropa de Ankara. Lo pueden encontrar en Instagram como Ankara Fit o Ankara Fashion 1. Es súper fácil de encontrar y es fácil y económico para todos. Muy bien, muchas gracias, gracias Melissa, gracias Susana, gracias a ti Juan Camilo, diseñador, que nos das como todas estas herramientas y entender que es importante tener la ropa adecuada para hacer la actividad física, sea cual sea, en el espacio que sea, para hacerlo. Bueno, ahí se nos van nuestros invitados, gracias, muchas gracias por estar aquí en el parque de tu casa y un pequeño corte. Vamos a mensajes institucionales, ¿listo? Pero recuerden, línea telefónica 268-6033, línea de WhatsApp 301-786-9174 para que hablemos después de que regresemos de esa pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más contenidos aquí en Mi Parque, Tu Casa, y hoy vamos a hablar del colágeno hidrolizado. ¿Para qué sirve? ¿Quiénes lo pueden consumir? ¿Desde qué edad? Además, ¿tiene otras propiedades que me puede ayudar para ese proceso donde empezamos a perder el colágeno? Muy bien, Joanny Delgado, aquí en Mi Parque, Tu Casa, nos va a hablar de este colágeno. Claro que sí, Manuel, Andrés, muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Es una promoción que nos encanta tener la posibilidad de llevarla a los hogares y a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Efectivamente, es colágeno y colágeno hidrolizado con unos plus adicionales. Hemos conocido que el colágeno tradicionalmente sirve para asuntos estéticos, la salud de la piel, las uñas, el cabello, pero el colágeno es mucho más que eso. Y se ha descubierto que sirve para la salud y la integridad de las articulaciones, porque están muchos de los tejidos de nuestro organismo, en más del 80% de nuestro cuerpo, en las paredes sanguíneas, en los músculos, en los ligamentos y articulaciones. Y es digamos que el plus adicional de nuestro producto y que se ha descubierto con el uso del colágeno es que tiene muchos otros beneficios para la salud, y más que este es un colágeno enriquecido, es un diferenciador importante con respecto a los colágenos del mercado. Es muy importante tratar de prevenir
prevenir antes que lamentar. Muy porque es, el colágeno es una molécula que en nuestro organismo a partir de los 25 años empieza a disminuir la presencia y su capacidad de asimilación. Entonces, si es hidrolizado, ya que hace la molécula mucho más liviana y mucho más procesable para el organismo, mucho mejor, porque el transporte a cada uno de los tejidos que lo necesitan es mucho más eficiente. Bueno, Giovanni, precisamente, qué bueno que hagamos énfasis que no solamente se trata de cosas estéticas, sino como en el segmento anterior, estamos hablando de funcionalidad. Pero bueno, aquí ya usted tocó otro tema, son los 25 años. No tenemos que esperar entonces a que tengamos ninguna manifestación de dolor en nuestro cuerpo, simplemente cualquier persona a partir de los 25 años ya puede y debe empezar a consumir el colágeno hidrolizado. Correcto, claro que sí. El colágeno está presente en la canasta familiar en muchos de los alimentos que consumimos. Sin embargo, como la molécula es tan pesada, no se aprovecha eficientemente. Entonces, es nuestra recomendación a partir de los 22, 25 años empezar a tener una dieta rica en colágeno hidrolizado para no empezar a padecer de muchas de las consecuencias que se dan con la deficiencia del colágeno, dolores articulares, problemas de circulación, problemas incluso en la visión porque está al interior de nuestros ojos y muchos otros síntomas que se empiezan a percibir por la baja del colágeno. Nosotros creemos que vamos a ser jóvenes siempre, pero no, la edad no viene sola y empiezan a suceder muchos cambios en nuestro organismo. Muy bien, si tenemos que decir, es que un adolescente quiere tomar el colágeno, pero una mamá quiere tomar el colágeno, ¿es mejor que empiece qué personaje, en qué momento de su vida a decir, tú lo decías, mejor prevenir que lamentar? Entonces, desde los 25 empezarlo a hacer, ¿cada cuánto sería esta dosis? Porque muchas veces lo que hacemos es que, no, es que... me lo voy a tomar esta semana y de la otra se me olvidó. Exacto, no son constantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Si realmente tiene que ser así? Es lo recomendado. La ingesta es a partir de los... El colágeno en nuestra dieta está presente desde siempre, pero se hace más necesario a partir de los 25 años. Nuestro colágeno es un colágeno en polvo. Viene un tarro de 400 gramos, es decir, que alcanza para más de 40 vasos. Es otro diferenciador con respecto al mercado. A partir de los 20 años no tiene ningún tipo de contraindicación. Tiene registro INVIMA 100% natural. O sea, que se puede tomar con toda la tranquilidad, que además de que es fortificado porque tiene vitamina C, complejo B, tiene aceites omega, biotina, tiene vitamina E, tiene zinc, muchos componentes que van a servir para combatir muchos de los síntomas que son muy molestos en la salud y para prevenir otras cuantas dolencias. Bueno, y hay una promoción para los televidentes de Mi Parque Tu Casa. ¿Cuáles son las buenas nuevas, Giovanni, para hoy? Claro que sí, unas buenas nuevas muy especiales. Aquí tenemos dos tarritos de colágeno hidrolizado. Sabemos que en el mercado un solo tarro de colágeno hidrolizado puede estar alrededor de los 100 mil pesos. Las personas que lo consumen son conscientes de ello, que es un costo elevado, pero tenemos una promoción muy especial en las líneas de nuestro call center al 609-0110 y al 310-513-4100. Las primeras 25 llamadas van a tener la posibilidad de llevar dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido por 59.900. El domicilio es gratis desde Niquía hasta La Estrella. Se lo llevamos hasta la puerta de la casa. Una promoción para no dejar pasar. Colágeno hidrolizado enriquecido al 609-0110 y al 310-513-4100. Domicilio gratis y un pequeño recargo para hacer envíos a nivel nacional. Bueno, Giovanni, muchas gracias por esas buenas nuevas para los televidentes de Mi Parque Tu Casa. Gracias por estar aquí y lo esperamos entonces para que siga entregándoles esos cariñitos a nuestros televidentes. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces vamos a continuar con más contenidos aquí en Mi Parque Tu Casa. Y recuerden que al inicio del programa dijimos, vamos a hacer un snack saludable. Entender que la comida saludable no tiene por qué ser aburrida, porque decimos, es que eso es insípido, es que eso no sabe a nada. No, hoy les vamos a hacer una receta acá, que como les decía, es fácil de conseguir los ingredientes y que su mamá, usted jovencito, o la mamá, o la hija, o la que esté más adolescente, también lo puede hacer. Manuela, como estás de generosa, eso de jovencito me gustó. Así me gustan los términos del programa, pero creo que lo
más importante, no solamente que sea rápida de preparar, ¿sí?, de consumir, sino que sea saludable y deliciosa, porque es que a veces nosotros pensamos que eso nos va a saber como rarito, que no lo vamos a disfrutar tanto, y este es un snack, ¿cierto? Sí, esto es un snack. Entonces, primera aclaración, ya me desinfecté las manitos porque soy yo la que va a preparar, pero yo no va voy a ser, manipular. Usted me va a acompañar simplemente, pero vamos a saludar a la persona que nos va a enseñar a hacerlo, porque ninguno de los dos lo sabe preparar, pero lo que quisimos hacer fue eso, es como, ¿cómo usted en casa lo haría? Por supuesto. ¿Qué tan difícil? Entonces, ¿qué tal si saludamos a Camila Arbeláez? Ella es coach holística, es una mujer que le mete la ficha el tema de la vida saludable, y la saludamos a esta hora que está en su casita cuidándose, y a través de una videollamada les decimos bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Hola Manu, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Aquí muy ansiosos de aprender, porque no solamente estamos viendo que es fácil, sino que esto se siente delicioso. Por aquí yo alcanzo a percibir el olor de los ingredientes y está como rico este snack. No, es que se va poniendo. Camila, vamos a hacer una cosa, vamos a pedir en este momento el gráfico donde dice los ingredientes para que los televidentes puedan tomarle una foto y vean qué es lo que vamos a preparar. Entonces, tenemos una taza de granola, una taza de yogur griego natural sin azúcar, el zumo de limón, la ralladura y medio limón, una cucharadita de extracto de vanilla, stevia o endulzante preferido. Así es, Manu, mira que los ingredientes son súper fáciles, y algo aquí también que me gusta decirle a las personas es, si no tienen algún ingrediente, busquen la manera de reemplazarlo, es decir, si no tienen limón, pueden buscar otra fruta, si no tienen, por ejemplo, la granola, como en mi caso, que yo como solamente un poquito, entonces lo que voy a hacer es entrar a reemplazar con un toque de frutos secos. La idea es no volarlo, sino buscar la manera siempre de adaptar los ingredientes a nuestras necesidades, a lo que tenemos y a nuestro gusto. Se van a dar cuenta que es súper fácil la receta, y como ustedes decían al principio, deliciosa, porque yo creo que lo más importante es eso. Yo creo que cuando nosotros logramos disfrutar el proceso y un estilo de vida saludable, lo vamos a poder sostener en el tiempo. Ahí está la clave. Bueno, Camila, yo creo que entonces ya es hora de empezar con la preparación. Listo, ¿qué es lo primero una. que tenemos que tener a mano cuando lo vamos a preparar? Listo, entonces necesitamos para esto dos implementos. Vamos a utilizar un procesador o una licuadora. Bien, aquí lo tenemos por acá. Perfecto. Va a necesitar también unas tacitas medidoras y un bowl para revolver. Muy bien, aquí lo tengo, aquí en esta cámara. Bien, listo. Nuestro primer paso, vamos a procesar entonces nuestra granola porque queremos que nos quede una base. Les voy a mostrar mi granola, que no se me vaya a caer ahí. ¿Ahí la están viendo? Bueno, muy bien, tengo mi granola, entonces, granola en el procesador. Vamos a medir una taza de granola, yo aquí la voy a completar con frutos secos, como les decía. Listo. ¿La taza cuánto corresponde? ¿Es como un pocillo grande, más o menos, o un pocillo mediano? Un pocillo mediano más o menos es la cantidad. Un pocillo grande. Pocillo grande. Listo. Perfecto. Entonces, la procesamos, ¿cierto? Listo, lo vamos a procesar. Ah, es que queda como un polvillo. Queda un polvito. Exacto, queda como un polvito delicioso y esta va a ser como la especie de galleta de nuestro cremoso limón. Van a ver que queda súper rica. Entonces, listo. Aquí ya lo que vamos a hacer. Listo, aquí ya la tenemos lista. Reservarlo, lo vamos a reservar para que ahorita armemos juntos y entonces vamos ahorita a mezclar nuestra crema. Listo, para eso vamos a necesitar yogur griego. Yogur griego, muy bien, acá tengo mis cucharas. Yogur griego. Y aquí me gusta mucho enfatizar en que se fijen mucho los ingredientes, que traten de que no tenga azúcar, súper importante para que sea en realidad saludable y bueno para nuestro cuerpo. Cuando estamos buscando ese sabor delicioso que nos sigue pareciendo un snack, entonces, ¿con qué reemplazamos ese dulce que no va a tener el yogur griego o ese otro cremoso que vamos a utilizar como base? ¿Con qué lo vamos a dar ese toquecito ahorita? ¿Sería el sabor a limón o de pronto hay alguna otra, una fruta u otro sabor que nos dé esa característica que la podamos disfrutar? Pero es que usted se me está adelantando porque yo sé que Camila para eso nos puso a traer el endulzante, la stevia, ¿cierto?
pero esa pregunta me encanta porque yo tengo algo muy chévere, en tu mejor versión desarrollamos algo muy chévere y es la ley del intercambio, y es esa que nos permite cambiar alimentos que no generan efectos tan positivos en nuestro cuerpo por otros con un sabor y una textura parecida que sí nos nutran. Entonces, lo que acabas de decir es perfecto. En vez de utilizar lo que en un cremoso normal sería el azúcar, vamos a utilizar aquí stevia o el endulzante que ustedes prefieran, puede ser miel también, y vamos a utilizar la fruta, que la fruta siempre le da un toquecito muy rico y nos evita esos saborizantes artificiales que suelen tener todos estos productos. Súper válido. Listo. Pregunta. Ya tengo en el bowl, ya tengo el yogur griego, sabor natural. Listo, entonces ahorita le vamos a exprimir el zumo de un limón. El zumo de un limón, yo tengo que cortarlo, a ver, por acá lo tengo. Perfecto. Si no tienen, pueden utilizar otra fruta perfectamente. Podrían, por ejemplo, hacer un puré de fresas o hacer un puré de arándano. Sí. Un puré de banano, un puré de manzana, la fruta que tengan en su casa es perfecta. Digamos, en este caso, exprimo un limón completo. Vamos a exprimir un limón completo, ¿sí? Le vamos a agregar unas goticas de extracto de vainilla. Bueno, voy que estoy aquí exprimiendo mi limón. Y yo no le puedo ayudar por obvias razones, porque estamos guardando precisamente... No, pero usted me está acompañando, cuidado, y sí. Usted preste mucha atención porque usted va a llegar hoy a su casa a prepararle pero esto. Pero por supuesto que lo vamos a hacer. A sus seres queridos en su casa, entonces... Además que hay que dejar una claridad, entonces aquí está, ya dijo, o sí. Es zumo de limón o vamos a hacer un puré. Es decir, nada que sea sólido, vamos a tratar de reducir al máximo la fruta o este líquido que vamos a incluir. Camila... Entonces, tengo el yogur griego y tengo el zumo de limón. Primero lo mezclo así y después le pongo el extracto de la vainilla. Exacto, vamos a mezclarlo y luego agregar la vainilla y el endulzante al gusto. Listo, vamos a mezclar y voy a poner en este momento la vainilla. ¿Cuánto de vainilla? ¿Me recuerdas? Una cucharita de vainilla. Yo lo voy a echar aquí al ojo. Yo también lo voy a echar al ojo, un chorrito, como diríamos, como la mamá diría. Una pizca. Un chorrito, perfecto. Y vamos oiga, a echar pero entonces... sus chorritos. No, pero es que estoy chorrito. Haciendo cantidad para los dos. Ah, bueno, vamos a compartir. O no quiere comer. No, un momentico, Manuela, ¿sí, me hace el favor. Listo, mezclo la vainilla, mezclo el yogur griego, mezclo el limón. Dale. Y a nuestro endulzante. Importante lo que acabas de decir y es la porción es para dos personas, así que perfecto porque alcanza para los dos. O sea, estos ingredientes que nos mostraste al principio son para dos personas. Perfecta esa recomendación. Listo. ¿Y ese es el endulzante? Este es el endulzante, eso es stevia líquida. Ah, no conocía que sí, venía líquida. Sí, eso viene en stevia líquida, no les puedo mostrar la marca, pero así también puede venir la stevia o vienen pastillitas y todo, pero es como la forma para poder preparar. Entonces voy con la stevia. ¿Se le gusta dulcecito? Sí, sobre todo porque ese snack no va a ser el desayuno. Listo. Sí, creo no que es mejor snack. Que sea listo. Más yo creo dulcecito. Que así, si algo pero le no, mezclamos. No, así. Por favor, cuidado con el está dulce. Bien. Camila, si vieras todo lo que le echó de dulce. Listo. Y entonces... Bueno, le voy a agregar un poquitico también, este toque es chévere. Le vamos a agregar un poquitico de ralladura de limón a la mezcla para qué que maravilla. No esté como ese cítrico. Vamos a guardar otra para... Listo, entonces limoncito, el rallador... En la cáscara rallador. Solamente. En la cáscara nada más, sí. La cáscara solamente. Lo revolvemos y ya vamos a tener lista nuestra receta. Yo creo que es súper fácil, deliciosa, bonito, pero no con nada... Aquí no. Manuela, te quisiera ayudar para que no hicieras tanta fuerza y pudieras respirar tranquila, pero lastimosamente no puedo meter mi manito allá. No. Pues de aquí te mando mucha energía. No, tranquilo, que es que eso es la vida real, lo que pasa no, pues en la no casa. No, no hable porque las dos cosas no le va a dar. Usted ya está, se está poniendo morada y después ya No. Pero eso es la vida real, eso es lo que pasa cuando uno está haciendo una preparación en la casa y alguien virtualmente le está diciendo cómo hacerlo. Entonces, pongo por acá. ¿Listo? Listo. Vamos a mezclar y ahora... Ya tenemos ingredientes para nuestra receta. Listo. Ya. Y ahora vamos a emplatar. Vamos a emplatar. ¿Y entonces dónde va todo el polvito que se hizo al principio? Espera y verá, que me por eso muy ansioso, era. Damas. Sí, señor. Entonces, ¿saben qué? Yo creo que a mí me falta hacer un poquito de más de granola, porque yo al principio iba a hacer solamente para mí. Ah.
y después dije, pues como no le... Y lo tenías que decir al aire. Oiga, ¿cómo? Y ella sí. Está muy apropiada diciendo que siquiera para los dos. Ay, sí, yo dije, no, pues voy a compartir con mi compañero, pero a ver, guardo por acá y rápidamente... Me retiro nuevamente. Sí, eso, se retira, que no puede estar al lado mío. Juntos seremos felices, pero... Juntos, ¿listo? Pero no revueltos. Perfecto, ya quedó. Listo, Camila, tengo ya todo listo. Listo, entonces vamos a emplatar, vamos a hacer la primera capa con granola, que va a ser como ese toque crocante delicioso, y a eso le vamos a poner esa crema. Ya hablaron de capas, esto se puso más interesante. Eso quiere decir que uno va sintiendo todas las texturas a medida que lo va consumiendo. ¡Uy, qué delicia! Exacto. Además es súper bonito. Entonces, si uno también lo quiere como poner para compartir en algún brunch o en algún almuerzo, desayuno, de postrecito, lo puede hacer y queda súper bien. Camila, entonces una primera capa gruesa en la copa. Sí. Listo. Mayor cantidad abajo. Mayor cantidad abajo. ¿Se cree que así está bien, Andrés? Sí, señora. Pero usted, no, ¿cómo pero lo va viendo? Oiga, pero es que no son varias capas. Son por eso, son varias ¿Son capas. ¿Son cuántas capas de este polvillo? ¿Van a ser varias o es una sola? No, solo una solita. Ah, bueno, o sea que no hay problema. Que así está, listo, todo. Ya tengo mi primera capa de granola. Eso. Y ahora entonces vamos a hacer una capa de crema también. Ustedes no saben esto, cómo huele esto. Huele delicioso, además se ve delicioso. Y fue muy rápido, muy fácil. Súper fácil, ¿cierto? Absolutamente. Pues yo no lo estoy preparando. Lo único que vi fue la dificultad de mi compañera aquí rayando el limón, pero bueno, los televidentes de pronto están un poquito más entrenados en la casa. Manuel, hay que ser, sí, más juiciosos en no, la casita. Yo soy juiciosa, sino que es que me toca trabajar acá, porque... El trabajo hay que compartirlo, pero mi compañero a veces no me ayuda. Yo te voy a ayudar disfrutándolo. ¿Listo? Y así, validando precisamente que está delicioso. Sí, sí, sí. Él pues dice que trabaja pues parejo, pero listo. Camila, tengo la granola, ya tengo la crema y esto se ve tan rico y sabe... Ay. Listo. A ver. El más grande para mí, Manuela, por favor. Está bien. Y le vuelvo y le rayo limón, ¿cierto? Le vamos a rallar limón y se lo vamos a poner arriba para que le dé también este toque cítrico delicioso. Listo. A ver, por acá. Literales, una crema. Aquí es donde qué estamos delicia. Comiendo una crema deliciosa. Muy bien. Dale el listo, bueno, perfecto. Damas, yo creo que nos va a tocar empezar a despedir, pero primero agradecerle a Camila su presencia. Camila Arbeláez, Health Coach Holística, que nos acompaña mediante esta videollamada, pero para que nos despidamos, sí. ¿Dónde encontramos precisamente tus recetas, tus recomendaciones? En las redes sociales, por favor. Todas las recetas y recomendaciones en @tumejor2-versión. Bueno, Camila, muy bien, encantados Camila. Con estas recetas y con tu presencia. Muchas gracias por tu generosidad de acompañarnos y de enseñarnos. Bueno, principalmente a Manuela, que la hizo. Vea, aquí está lista la preparación. Si quieren, me voy a sacar un poquito, a ver, Dieguito, si me regala un poquito para que vean el ponche de limoncito ahí rallado, la granola, la crema y listo. Pero ¡salud! Te llevaste el más grande. No importa. Salud, Camila. Muchas gracias por estar en mi parque, tu casa. Gracias por estar acá gracias. Conectada. No, yo gracias. Está bien. Andrés, yo ahorita le doy listo. Venga, ¿y cómo vamos a hacer entonces? No. Yo creo que usted se va a quedar comiéndoselo. Sí. Hagamos una cosa. ¿Será que me puedo llevar mi cremoso? Vamos a ver entonces. Yo voy a decidir mientras tanto. Después de comer rico, hay que hacer ejercicio. Entonces, por eso invitamos a nuestra profe de Linder. Bienvenida a mi parque, tu casa. Qué delicia, tranquila. Acá ya están las. Andrés. ¿Pero qué pasó?
Buenos yo no días, ¿cómo papilotes. Estás? Muy bien, usted. Bueno, no, yo espero que tú comas. Diana Catalina, qué pena. No. Me dijeron que podía comer mientras ustedes hacían no hay ejercicio. Ningún problema, y que eso también era saludable. Eso vamos fue lo que a hacer, me dijeron. Vamos a hacer algo. Como Andrés está tan ocupado y no trajo la pinta deportiva el día de hoy, por entonces. Por inapropiado. Sí, por inapropiado. Entonces, él va a disfrutar el snack que hicimos saludable y yo con Diana voy a hacer un poco de yoga pilates. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué tal si nos hacemos acá, nosotras aquí adelantico? No sé, me dicen mis cámaras si estamos bien ahí ubicadas. Listo, me dicen que estamos muy bien. Entonces, pilates y yoga, una combinación perfecta que podemos realizar en casa. ¿Con qué empezamos? Bueno, pues lo primero es hacer una recomendación, ¿cierto? A todos los usuarios en este momento, a todos los televidentes, para que lo que ustedes dijeron ahorita, antes en el programa, es de accionar, ¿cierto? De llevar a cabo las cosas, de no quedarnos pensando, porque es un momento para que hagamos, ¿cierto? Hagamos todo aquello que nos lleve a sentirnos mejor, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Que si usted está estresado en su casa, lleva mucho tiempo guardadito, con ansiedad, empecemos a hacer las cosas y nos quedemos pensando en lo que podemos hacer, ¿cierto? Vamos a dar hoy unos tips muy rápidos, muy, muy básicos, super, para que la gente pueda hacer en su casa pilates o yoga. Vamos a arrancar con pilates entonces, listo, ¿cierto? El pilates es una actividad que nos lleva a elongar los músculos, a mejorar la postura, ¿cierto? Y a trabajar muchísimo, muchísimo sobre esa conciencia postural. Entonces, para el primer ejercicio de pilates, lo que vamos a hacer es pararnos y sentir el apoyo de los pies, ¿cierto? Vamos a sentir el apoyo de los pies, eso es muy básico, que todo el peso esté muy repartido en los pies, y vamos a hacer una movilidad articular. Por decir algo, estás todo el día en tu computador, sí, en esta postura, trabajando, ¿cierto? Estamos cerrando el pecho, estamos generando el estrés al pecho, abramos el corazón, entonces me voy a parar, voy a entrelazar las manos por detrás de la espalda, sí, y las voy a estirar hacia atrás, ¿cierto? Esto como primer ejercicio para yo sentir que estoy cambiando completamente la postura en la que estoy todo el día, que es inclinado hacia adelante. Muy, ¿cierto?, bien. Eso es el primer ejercicio. Segundo, me voy a parar de lado para que me vean. Vamos a hacer una movilidad espinal, que es llevar la columna a recogerse hacia adelante y luego hacia atrás. Hacer arcos de cuenta, hacia adentro y hacia afuera. Exacto, hacer arcos hacia adentro y hacia afuera para que la espina dorsal se relaje. Creo que lo necesitaba el día de hoy. Intensificando mucho más el movimiento hacia atrás, porque es claro que la postura que más estamos empieza haciendo como es esta. A traquear, como diríamos. Total, como, exacto, listo, a reacomodarse toda la postura, listo, que es justamente una de las funciones del pilates. Andrés, preste atención. Sí, uh-huh, es justamente uh-huh una de las acciones principales del pilates, es reacomodar toda la columna vertebral. Listo. Vamos a arrodillarnos un momento. El tercer ejercicio que voy a recomendar es, vamos a activar los músculos del cuello y de la zona del trapecio. Esta zona y la zona lumbar es la más afectada en este momento porque estamos pasando mucho tiempo sentados frente al computador o mucho tiempo en cama viendo películas y series, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es activar esta zona, llevarla a que haga un poquito de estrés muscular o de tensión para luego relajarla, sí, ¿cierto? Entonces, el primer ejercicio va a ser con la palma de la mano, voy a poner en la oreja, sí, ¿cierto?, la palma de la mano, y vamos a hacer fuercecita durante 5 segundos en contra. Estoy empujando con la mano la cabeza y con la cabeza la mano. Hago 5 segundos de presión y relajo, ¿cierto? Voy a cambiar al otro lado. 5 segundos de presión, fuerte, 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 y relajo. ¿Listo? Lo mismo hacia atrás y hacia adelante. Ponemos la palma de la mano atrás y vamos a empujar con la cabeza hacia atrás. Sientan como todo el cuello y la zona superior de la espalda se tensa. Hacia atrás. Hacia atrás, empujando la cabeza hacia atrás y relajo. Y por último, pongo ambas manos y voy a hacer fuerza con la cabeza, a empujar las manos, okay, y con las manos a empujar la cabeza. ¿Listo? Inhalo profundo y empujo. 1001, 1002, 1003, 1004 y 1005. Descanso. Esto que les estamos mostrando hoy son ejercicios que yo no tengo tiempo, estoy todo el tiempo en el escritorio sentado trabajando, me paro, hago esto y voy a notar el cambio. Son tips, son pequeñas cosas que puedo hacer en el día para mejorar, y esto obviamente mucho más ampliado lo que vamos a experimentar en las clases del INTA. Perfecto. Bueno, después de este ejercicio de pilates vamos a finalizar con un estiramiento de pilates también, que entonces va a ser, vamos a tomar con una mano la muñeca de la otra. Me voy a voltear, sí, para que tú lo hagas de frente y que ellos vean de espaldas. Listo. Cómo se ve. Tomo la mano y voy a jalar el brazo, ¿cierto?, hacia abajo fuerte, y voy a inclinar la cabeza hacia el lado contrario para sentir que toda esta zona del cuello, los músculos del trapecio y los subescapulares están estirando,
¿cierto? Ya lo que estimulé lo estoy llevando a estiramiento y lo voy a relajar. Se siente delicioso, descansa muchísimo la espalda. Yo creo que, pues, Manuela, quiero que establezcamos aquí algo, porque hablamos de funcionalidad en todo el programa. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre el estiramiento que estamos haciendo? Usted dice, sí, es elongar los músculos, entre el estiramiento que se hace cuando se hace una práctica deportiva o no, con el estiramiento, y por qué es necesaria la práctica de los pilates. Ok, a ver, primero que todo, pues la diferencia es que cuando tú haces un estímulo muscular repetitivo, ¿cierto?, que es como el que hacemos en el entrenamiento en una clase fitness o fuerte de tonificación, el estiramiento es para, se hace al final, ¿cierto?, para lograr que el músculo vuelva al estado de reposo o al estado natural, que pierda esa tensión que le hicimos, que le generamos haciendo el estímulo muscular, ¿cierto? Cuando yo hago un estiramiento en pilates, normalmente hacemos en pilates ejercicios de fortalecimiento, ¿cierto?, que son más llevaderos a elongar la musculatura que a generar tono, a diferencia del ejercicio de entrenamiento. Y lo que hacemos con el estiramiento es equilibrar la postura, ¿cierto? Algo parecido a lo que trabaja el yoga. Con el ejercicio como tal, la repetición, sí, estimulo. Y con el estiramiento estoy equilibrando esa postura que acabé de realizar. Listo. ¿Qué tal si hacemos entonces ya esa partecita de yoga? Perfecto. Entonces, primero que todo, para yoga, vamos a hacer dos cosas básicas, dos posturas solamente, sí, muy sencillas. El perro mirando hacia abajo y la postura del niño, ¿cierto? Perfecto. En este momento hay demasiada ansiedad en nosotros, en todas las personas, por la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, el perro mirando hacia abajo nos va a lograr estirar toda la columna dorsal. Hazlo tú de esa forma y yo lo hago, perfecto, de esa para que lo puedan, vale, ver. ¿Listo? Entonces, vamos a estirar toda la columna, vamos a estirar. Tengamos en cuenta que si estoy trabajando en una colchoneta, debo tener las manos y los pies por dentro de la colchoneta, ¿listo? Porque si no, me puedo deslizar y aporrear. Entonces, la idea es, si yo no tengo suficiente fuerza o estiramiento en las rodillas, en la parte de atrás de la rodilla, no tengo que extender completamente. ¿Cuál es la idea? Empujar la cabeza entre los brazos, sí, sí, no, y empujar la espalda, sino que hacia abajo. Cuéntame. Listo, entonces, la idea es que el talón toque el pie, pero no todos tenemos. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, la idea es más la espalda. Sí, entonces, es más la espalda. Tú me la corriges. Lo que yo hago es llevar la cabeza entre los hombros, entre los brazos, bajar la cabeza y mirarme el ombligo, ¿cierto? Para extensionar toda esta zona. Tratar de extender los brazos casi que al tope, pero no en hiperextensión, o sea, no del todo, una flexión casi imperceptible. Listo. Y empujar fuerte la espalda hacia allá. Lo puedo hacer perfectamente con las rodillas flexionadas, ¿cierto? Después de ahí es muy cómodo y muy ideal pasar a la postura del niño. Esta postura, ya me encanta, baja los niveles de estrés y de ansiedad, ¿cierto? Teniendo en cuenta que vamos a mantener los brazos extendidos y sentir que desde las manos estamos jalándonos hacia el frente, extendiendo toda la zona dorsal, toda la zona lumbar y los glúteos y apoyando la frente, ¿cierto? Para ¿por cuántos segundos? Lo ideal sería que hiciéramos un minutico de cada postura, si es lo único que vamos a hacer como un break para el trabajo, por ejemplo. Muy, ¿cierto?, bien. Bueno, profe, vamos con la recomendación que tenemos para el día de hoy con nuestros, para nuestros televidentes. ¿Qué tal, Regifo? Usted que deja de comer un poquito y nos la lee. Nuestras recomendaciones. Vamos con ella. Sí, señora. Vamos con el gráfico. Muy bien. Mírelas, aquí están. Recomendación saludable. La práctica de pilates ayuda a mejorar la conciencia que tenemos de nuestra postura. Para realizar pilates en casa, asegúrate de ser consciente de cómo está tu cuerpo, cómo sientes tus músculos, y realiza movimientos lentos, controlados y manteniendo el abdomen, los glúteos, el piso pélvico y la espalda baja siempre activos, es decir, tu zona core. Eso protegerá siempre tu columna y facilitará mantener una buena postura. Muy bien, profe. Rapidito, ese mensaje final para esa recomendación, todo lo que tenemos que cuidar cuando hacemos la actividad física. Pues primero que todo, saber que donde sea que busquemos en YouTube la rutina, que esa rutina que vamos a realizar sea adecuada a mi nivel de entrenamiento, ¿cierto? Porque estamos cayendo en el error muy frecuente de me meto a YouTube, busco rutina de lo que sea y me pongo a hacerla. No es lo más adecuado, porque todos tenemos un nivel diferente de experiencia física, un nivel diferente de entrenamiento, entonces puedo incurrir en una lesión y en lugar de mejorar mi situación, lo que voy a hacer es empeorarla. Entonces, primero eso. Y segundo, darle una importancia radical a la respiración.
Perfecto. Profesora Diana, que hace parte del equipo del INDER, que siempre nos viene y nos trae esa actividad física. Gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, por esas recomendaciones. Ustedes. Gracias mil, por la mil invitación. Gracias. Bueno, voy a dejar esto por acá. Y adivine qué le tengo por aquí, señorita. A ver, cuénteme. Yo mensajes voy a entregar por acá. De nuestros ¿eso? Televidentes, sí, en primer a lugar. A ver, léalo, pues. Nos escribió Janet de Buenos Aires para preguntarnos por el colágeno hidrolizado, por supuesto. Todos los días tenemos esa recomendación, entonces mañana estás muy pendiente por si de pronto tenés alguna otra duda aquí en nuestro programa. También muy buenos días, hace mucho tiempo veo su programa y mucho más ahora, los felicito. Manuela, también se llama mi hija. Mire, pues que aquí ¿sí? se están conectando. Ay, con usted. Mi tocaya. Sí, señora, el siguiente. Soy Soreli Duque, paisa, pero vivo en Cali. Quería decirles que me encanta su programa porque nos forma, nos informa y sobre todo nos entretiene. Me tienen súper enganchada. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los del canal de Mi Parque, Tu Casa, y nos mandan la casita, me encanta cuando pasa eso. Sí, sí. La sacaron del estadio con ese estupendo programa, muy bien todo lo que hacen, me gustó mucho la receta de hoy, pero lo que más me gusta es ver a Manuela hacer el ejercicio, eres hermosa, Dios los bendiga, feliz día y gracias por atenderme. No mandan el nombre, así que la próxima mándenos el nombre para poder decir con nombre propio, muchas gracias. Yo terminé hasta despelucada y todo, pero bueno, no importa, trata. Es que esto es la vida real, aquí yo en Mi Parque, Tu Casa. Yo estoy peinado y llenito aquí conmigo. Señora. Recuerde que también nos escuchan. Telemedellín Radio. Entonces la señal está por www.telemedellin.tv/radio. Y aquí vamos a encontrar en unos minuticos ya con el doctor Orlando Hidalgo. Consulta, él es abogado y vamos a hablar sobre las pensiones para sobrevivientes. Muy bien. A las 11:30 la carta, Karina va a continuar con el tema de la comida italiana y hoy va a ser un delicioso sándwich. Por supuesto, y nos vemos a las 4 de la tarde en Quédate en Casa con Telemedellín, con Charlie Aponte, cantante de salsa, y con la actriz Diana Vivas. Y por hoy nos despedimos, señorita. Gracias, gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden, mañana nos vemos 9:30 de la mañana. Es la cita que ustedes tienen con la vida saludable aquí en Telemedellín. Un abrazo, feliz día para todos. Chau, chau.